A los eventos García. Carlos, dime cuál es la situación que tenemos en el Palacio de Justicia en el día de hoy, en un recurso de habeas corpus preventivo. No, porque ya yo estoy cansado de la vida que yo viví anterior. Yo viví una vida fatal, discúlpeme el expresamiento. Y ya yo me resigné, yo me di un consejo yo mismo allí adentro, 7 años que hice privado de mi libertad como candela. Ya yo me cansé de la calle, yo me di un consejo yo mismo y me decidí a no robar más en la calle. Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Señores, lo que está pasando en nuestro pueblo es sorprendente. Cayó abatido un hombre que antes había dicho que iba a dejar todo. ¿De quién se trata? Se trata de Rabo Loco, ¿sí? Esto fue en Loma de Cabrera. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, de la Policía Nacional, le quitaron la vida a tiros al joven Juan Carlos García, alias Rabo Loco, quien estaba siendo perseguido por agentes de la policía del municipio de Mao. De acuerdo a datos obtenidos por el periódico El Nuevo Diario, García, al ver la presencia de los agentes, lo enfrentó a tiros. Era reconocido como un personaje del barrio Carlos Daniel de Mao, donde se dedicaba a sustraer motocicletas, hechos que lo llevaban constantemente a la prisión. Llegó un momento que este hombre estaba tan fuerte lo que hacía, que decidió hacer un video diciendo que iba a dejar todo esto. Miren esto. El evento García. Carlos, dime cuál es la situación que tenemos en el Palacio de Justicia en el día de hoy, en un recurso de habeas corpus preventivo. No, porque ya yo estoy cansado de la vida que yo viví anterior. Yo viví una vida fatal, discúlpeme el expresamiento. Y ya yo me resigné, yo me di un consejo yo mismo allí adentro, 7 años que hice privado de mi libertad como candela. Ya yo me cansé de la calle, yo me di un consejo yo mismo y me decidí a no robar más en la calle. Que la población y la comunidad está viendo mi comportamiento ya que voy para 4 meses en la calle. Usted me está entendiendo, a mi alrededor, tú el que me está mirando sabe cómo yo estoy, que estoy tranquilo. Entonces, a mí me agarran en estos días, supuestamente, para los jefes de la policía nuevos reconocerme y depurarme, de que para ver si yo tenía algo, me arrestan y me llevan al cuartel y me depuran con mi cédula, que siempre la tengo aquí, y me depuran con mi cédula y ven que yo no tengo nada y me sueltan, pero dejan el motor arrestado y dicen que vuelvo a buscarlo con los papeles y la plata. Entonces, ayer, antes de ayer, yo voy a buscar el motor con los papeles y la plata. Y el comandante me mete para su celda, el director del cuartel, no le sé el nombre, el director regional del cuartel, me mete para la oficina y me dice que supuestamente ahí le dijeron que yo le tiro que droga a los presos, que yo estoy robando en la calle y que yo estoy haciendo cosas malas. Yo le digo a él, le contesto que no, que yo estoy tranquilo, que estoy quitado de la calle, porque no quiero problemas con policía. Ey, me manda a trancar y a mí me manda a meter preso sin yo hacer nada y cuarté y fui a buscar mi motor y no hay más, legal. Y él me manda a trancar. Cuando él me manda a trancar, él me manda a buscar de nuevo y me está poniendo propuestas de que a mí que trabaje con él, para que le entregue gente, para que le chivate gente. Yo, para salir de ahí. ¿Para que le entregue a quién te digo? Dije, para que le entreguen como unos delincuentes que ande buscando, me recibo los nombres. ¿Cómo se llama? Dilo nombre, no importa. No, yo me recibo los nombres, mi papá. Pero dilo los nombres porque estamos frente a la cámara. Dios, me dicen que busquen un tal de Capone, que yo no lo conozco, un tal de ahí de la guarida, que le dicen Sazo que no lo conozco, un tal de Tobía, hay pay de gente más. Entonces yo no soy chivato, porque yo no nací para ser chivato, yo no vendo hombre nacido. Yo no trabajo para policía, yo no soy policía, yo soy un ser humano. ¿Usted me entiende? Entonces, el día tú estás aquí porque tú tienes temor. Temor y de ahí que me haga un daño porque yo no quiero trabajar con él, porque yo no soy chivato. ¿Usted me está entendiendo, mi papá? Después que tú saliste de la cárcel, tú no has... No. Has cometido un delito. Ningún delito, mi papá, que la comunidad y la autoridad lo saben, los jueces, los fiscales, todo el mundo sabe que yo no cometí un delito. La gente que está pensando, Rabo Loco, para conocerte así, la gente que está pensando que tú estás haciendo esto para ponerte adelante, ¿qué tú debes de decirle? O sea, para que nadie te señale, para que la policía no te busque, como que tú estás poniendo esto para un impedimento. No. ¿Qué tú debes de decirle del cambio que tú has experimentado? Yo le quiero decir a la gente que no que yo le diga, sino que miren con sus propios ojos
y su propia vista. Y miren el cambio de vida que yo tengo, porque no es lo mismo ya. Yo antes era otra persona, ahora yo soy otra. Ya yo me quité de la calle con mi candela, yo no robo más. Yo me di consejo yo mismo personal. La gente mismo se va a dar cuenta. Ya voy para 4 meses en la calle, todavía no he sonado. Yo salía y no duraba un mes en la calle con mi candela. Pero ya yo me resigné porque... ¿Cómo te has llevado una bicicleta? Ni un pantaloncillo, mi papá, mamá, decirle. Usted me entiende, yo estoy tranquilo, trabajando raramente. Usted me entiende, mi papá. Entonces yo quiero que... Yo quiero que te miren diferente. Que me miren diferente la sociedad, que me miren todo el mundo diferente, porque ya yo no estoy en nada. Usted me entiende, yo estoy haciendo un compromiso ante la cámara, claro, y la población. Claro, para que sepa. De que tú no vuelvas a ponerle la mano. Claro, es para que sepa, para que ese comandante no quiera hacerme un daño después, porque yo no soy chivato ni trabajo para policía. Por eso vine aquí a que le llamen contra él. ¿Usted me entiende? Muchas gracias, Alberto. Está bien. Cualquiera que ve este video dice qué bueno que cambió, pero lamentablemente no abandonó esa vida y siguió haciéndolo. Y miren ustedes cómo lamentablemente terminó. El cuerpo sin vida de García, Rabo Loco, se encontraba en la morgue del hospital Ramón Matías Mella. Se espera que el cadáver sea llevado a Mao en las próximas horas. Qué penosa situación esta, Dios mío, que debe tener a una madre bien triste en estos momentos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Vayan comentando, que les voy a hablar de otro tema. Les voy a hablar de otro video incluso. Varios videos les voy a poner. El día de ayer, en lo que ustedes van dando like a este video, voy a hablarles de lo que sucedió el día lunes, que fue un día gris, principalmente en el Distrito Nacional, con el asalto que hubo al Banco Popular, que está en la avenida Luperón. Eso es en la Luperón, en el Distrito Nacional, del lado del Distrito Nacional. Lamentablemente allí hubo un robo bastante armado con un grupo de hombres, de ellos, uno en un vehículo, que les voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean el momento exacto en que estos hombres llegaban al lugar y cómo se estacionaban, y cualquiera con un poco de juicio se daba cuenta que había algo raro. Miren el video.
Bueno, ustedes vieron este video que ha consternado y ha llamado la atención de todos en la ciudadanía. Hay un nervio con esto porque es cierto, muchas veces nosotros como sociedad tenemos que ver este tipo de acciones. Pero ya eran pasadas las 4:30 de la tarde. Ellos entendían que a esa hora había mucho dinero y que podían ir. Ya se han revelado los rostros. Melaza, póngame un par de fotos, por favor, de estos muchachos que usaron algunas, no se sabemos si son varones, hembras, pero usaron barbas y demás. Miren ahí las fotos, que uno no sabe a veces. Ahí se ven los rostros, miren el vehículo también, porque al final de cuentas todo esto es porque alguien planificó. La sorpresa que dieron ellos fue lo que dejaron, supuestamente para asustar a la población, dejaron una bomba, pero miren qué disparate de bomba. Adelante, Melaza. Pues ahí ustedes ven que esto es un engaño, señores. Estos atracadores, asaltadores, estos robabancos quisieron llevarse el dinero, pero también burlarse de la sociedad, principalmente de las personas que estaban allí. Qué penoso. Aquí hay que analizar algunas cosas. Y yo en lo adelante les voy a hacer un análisis de este tema y de otro también. Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos, como @829music. Y el mío personal, que es @AdamLester. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.